Chicos, sean ustedes bienvenidos a un nuevo video y pues disculpen por la entrada del video anterior, fue mi primera vez grabando una intro y pues nada más, espero disfruten la segunda parte de Layers of Fear. Esta vez salió un poquito más rápido, el día jueves va a salir el tercer episodio y ya a partir de ahí van a salir martes y jueves. Y pues nada más, continuemos y espero disfruten de este video. Okay, creo que eso es más sangre, ya que al parecer aquí la sangre es negra. Respira hondo. ¿A dónde está la dificultad? Okay. Vamos a ver si cambió algo en estas cosas. My love. Love of my life. Ya sé, tengo muchos huevos para continuar en esta madre aún después de tanto puto susto. Son 11, 11. Pidan un deseo, chicos. Y que no sea que me vuelvan a espantar bien cabrón, porque eso sí no. Hijos de su puta, a ver. Ay, me volvieron a cambiar el puto pasillo. ¡Vamos a seguir con este juego! ¿Ahora qué me vas a hacer? ¿Por qué estamos ahora en un elevador? Siguiente parada, por favor. No, mejor hacia el otro lado. Ah, hacia el otro lado. Ah, vale, verga. Adiós, mundo cruel. Aquí no hay una notita. Catches on. Creo que esta es mi parada. No me gustan. Algo sonó detrás de mí, ¿verdad? Primero lo primero. Ah, ni pedo. Buenas noches, señora. ¿Cómo está usted? No hay luz aquí. Y ahora abro y es otro pasillo. Ah, vale, es verga, güey. Puedes ir y chingar a tu reputa madre, güey. Estimado señor, aunque pueda entender que esté disgustado y no sienta más que empatía por su mujer y usted, debo dejar claro que no deseo recibir más que correspondencia de usted referente a esta cuestión. Cualquier injerto de piel es extremadamente complicado y conlleva un gran riesgo. Dicho esto, le aseguro que mis compañeros y yo del Saint Annie hemos hecho todo lo posible para asegurar la recuperación positiva de su mujer. Ah, ya. ¿Ves? Lo de Galactic, creo que en ese accidente su mujer salió herida. No vas a encontrar nada, mi deseo es que comas tierra. Hijos de puta.
Personalmente, perdón, positiva de su mujer. Personalmente, estoy convencido de que hemos hecho el mejor trabajo posible teniendo en cuenta la gran cantidad de tejido dañado. Tiene, lógicamente, todo el derecho a opinar y puedo entender que esté disgustado. Lo que no llego a comprender es cómo se cree que escribiéndome cartas con tanto odio hacia mí, mi persona o mis compañeros, vaya a mejorar la situación. Como ya he dicho anteriormente, comprendo completamente que haya sufrido mucho estrés últimamente y no presentaré una denuncia si usted cesa toda su correspondencia futura. Permítame aclararle de una vez por todas que no toleraré ninguna amenaza más a mis compañeros, familia o a mí mismo. Si desea asistencia psicológica, mi secretaria le puede facilitar el contacto con varios especialistas que estarían más que encantados de ayudarle en estos momentos tan difíciles. Un cordial saludo y mis mejores deseos para su mujer y usted, William H. Green, médico. Oh, volvimos con la música tranquila, lo que quiere decir que ahora voy a estar en otro lugar. Estoy caminando como borracho, lo que quiere decir que se aproxima un susto. Me cago en tu puta, es esa la puerta. Tomando en cuenta que de hecho esta puerta era esa puerta. Y esta de acá tiene voces. ¿Qué? Esperen, esa se puede abrir. ¿Por qué has parado esa melodía? Esa era perfecta, cariño. Por favor, solo un poco más, al menos hasta que acabe de pintar esta parte. Oh, no me hagas suplicar. Por favor. Ya usé mi llave, así que... A la mierda. No me cambien el pasillo, por favor, porque yo ya usé mi llavecita. Vale, ahora supondré que esta es la que se abre. Ah, no. Bueno, ya qué pedo. La vida es un riesgo, ¿no? No mames, ya me esperaba un puto cadáver cayendo aquí, güey. Creo que la mujer era maltratada y el vato pintaba, o sea, yo pinto con cadáveres, básicamente. No, su piel, pendeja, su piel, por favor, con un col. Suena una flama del otro lado. Sí, creo que sí. Sí, se hace referencia a... Creo que al accidente de su mujer, que se quemó. Me imagino que por eso él tiene una prótesis y por eso es que estamos como estamos. El cuchillo también me cagó a mí. Nunca es bueno que te lancen un cuchillo por la espalda. Eso fue el lamento de un niño. Muy distorsionado. Algo no pinta nada bien. Les dije que era el llanto de un niño muy distorsionado. ¿Les dije o no les dije? Sí.
A la verga, ¿no me movieron la puerta de lado? Ah, puta mierda, tengo que ir de este lado. ¿Y tú qué? ¿Te cierras sola o cómo le hacemos? Bueno, ya abrí de aquel lado, ¿ya me dejan irme? Se aproxima un susto aún más grande porque esa madre nomás fue un saltito. Ay, sí, se aproxima un susto más grande. Pinche consola nunca acaba. Ah, la casota, perdón. Ay, vale, mira. Es una rata, men, no te espantes. Oye, ¿cuántos sustos te han pasado? Ya me tomé. Está chido, a la verga. Es por si quieres broma psicológico. Espanté menos con Outlast. Sí, la neta, Outlast daba menos miedo, no mames. Y eso que se supone que es un aclamado juego de horror. Signos de alerta. En las siguientes listas se enumeran los síntomas más comunes de esquizofrenia. Ah, eso es lo que padezco. Vaya, es bueno saberlo. Normalmente diagnosticados entre las edades de 15 a 25 años. Hola. También pueden afectar a gente mayor. Estos síntomas no son únicamente de esquizofrenia y no significa que deba ser tratado como una evidencia contundente de esta aflicción particular. Para poder contener un diagnóstico fiable, hay que contactar con un especialista psiquiatra, psicólogo. Sin expresión, mirando a la nada, sí. Movimientos faciales involuntarios, sí. Insomnio, no lo he notado. Posturas y gestos fuera de lo común, ya de antes. No experimenta diversión en actividades, definitivamente. Personalización, ¿qué coño significa? Ah, no, despersonalización. Movimientos torpes. Puede ser por el accidente. Propenso a enfado, a enfadarse, a resentimiento. Ah, soy yo. Más pasivo-agresivo. Hola. Falta de motivación. Hola. Tendencias suicidas. Hola. Creo que yo soy el pintor. Make your mind. ¿Dónde? Decídete. Ah, creo que se refiere a lo de la pintura, que me decida a pintar algo en específico. A ver, ¿ahora para dónde? Ah, es para allá, lo siento. Vengo del otro lado porque la otra está cerrada y esta obviamente va a estar abierta porque... ¡Oh, magia! ¿Eh? Hola. Viene susto, viene susto, viene susto, viene susto, viene susto. Viene susto, viene susto, viene susto, viene susto, viene susto, viene susto. ¡Ah! ¿Por dónde viene el susto? ¡Yo sé que viene! Espérame, déjame reviso los cajoncitos, no, por favor.
A la verga, te juro que vi la sombra de un niño ahí, cabrón. Creo que me da más miedo esa madre. Exacto, que las pinturas, no mames. ¿Cuál pintura? ¿Qué tiene? Es un demonio. Como maléfica. Rodrigo, yo por ahí no paso. Se los dije. Díganme que no soy el único fumado que lo vio así. ¿Ese es un 9? Sí, es 319, ¿no? Creo que es la combinación de otra puerta. Ah, sí, mira. Le giro con este. 3. No, es que si hay maneras de que se active, pero ¿qué pedo? Ni siquiera me dejó poner bien la contraseña. Creo que ya se rompió él solito, no mames. No se rompió solo el cuarto, también se rompió el puto juego a la verga. Adivinar es la llave de un cuarto que está ahí al fondo. Y ahora me van a asustar otra vez. Sí, todavía está el sonido de los sustos, entonces quiere decir que se aproxima o un susto más grande o otro susto en general. Ay, me cago en la puta, ¿por qué tenía que usar la llave aquí? Oh, ¿crees? No lo noté. Puta, me asustó esa madre, güey, tu pinche jefa. A la verga. Sí, mira, se quemó la esposa. Güey, esa madre lo dice todo. O sea, incendios. Al parecer alguien se va a colgar. Y ese soy yo. Me parece, digo. Sí, el stream se queda y de hecho ya llevamos tres. No puede deshacerse. No puede deshacerse. Ay, the fuck. Estaba yo adentro del espejo, güey. Este es the real life. Ay, fuck. Es que le marcaron a Víctor. Ha ha!
ese es un perro. Me cambiaron ya el fondo, creo. A la verga, se tostó el perrito. Algo aquí me está llamando. Yo mejor voy a apagar la compu. ¡Culo! ¡Culón! ¡Culito! Ah, no, sí, acá hay algo. Good boy. Buen chico. ¿Quieres esto también? Sí, ma. La madre, se aventaron hacia la puerta, güey. No sé, ahora todo me asusta. Tranquilo, solo es un juego. ¿Cuál de estas va a saltar? ¿Cuándo que va a aparecer una invisible? ¡Jalosa! ¡Jalosa! Wow, 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 wow. ¿Qué pasó aquí? Aquí hay susto. Lo sé por el fondo. A la verga. Aquí también hay susto, pero en versión 2.0. The fuck. Mira esto. Bueno, a ver si vuelve a hacerme lo mismo. Te mostraré esto ahora. Tarán. Tarán. Una vez más, me gustó ese madre. ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué tiene diferente este? Voy a necesitar un trago después de esto. Ah, esperen, a lo mejor aquí hay. Ha vuelto a las andadas. Antes he encontrado más de sus reseñas. Pequeñas notas pegadas en uno de mis últimos cuadros. Algunas de las más cáusticas, despreciables y mierdas que jamás he leído sobre mi trabajo. Supongo que no debería estar sorprendido. Después de todo, ella me conoce lo suficiente para hacer lo que me llega. Para saber lo que me llega. Me cuesta creer que lo haya usado en mi contra. Lo peor es que cuando se lo eché en cara, ella se defendía afirmando que no había escrito ninguno de ellos, como si no reconociese su letra. Dios, ¿tanto me odia? ¿O es que a perder a la cabeza, ya no sé qué hacer?
Ah, gracias. Nel, tengo huevos. Ah, mira, se cerró sola. Qué buen servicio. Ay, no. Esto no es bueno. No me acuerdo. Ah, en el baño. A ver, si yo estoy aquí y yo estoy tocando la puerta, entonces, ¿quién de los dos es el real? Se supone que tú bajaste de tu cuadro, ¿no? Bueno, al menos esta vez no me lo lanzó. Esta casa es impresionante. Pero esas escaleras con esa pierna, tendrás que llevarme a cuestas hasta el dormitorio cuando nos mudemos. Pues ya te lo robaron. ¿Por qué? Hay una nota. Saca tu belleza interior con el nuevo Glamour Fusion Max. Despídete de las cicatrices del acné, poros y otros problemas de tu piel. La nueva base Glamour Fusion Max le dará un aspecto más saludable a tu piel y un tacto más suave. No pienses que estás cubriendo defectos. Piensa que estás sacando tu belleza interior. No sé qué pasaba. Ladrones de prótesis, bastardos inestables. No puedo contra... Ah, no puedo costarme otro. ¿Por qué coño la pierna? Perdón, ahí se me fue un poquito la voz.
Oh, oh, regresa a la normalidad. Creo que me pasé de distorsión. No, ¿tú crees? Vale, la mala es la mujer porque es la única voz que he escuchado de fondo todo el rato. ¿Qué diablos estás haciendo? Deja en paz, no se irá a ningún otro sitio. Ah, creo que este es como regresión. O sea, que todo vuelva a la normalidad. Needed a jar and a plastic tubing. I siphoned gas before. Ya había solucionado succionar gasolina anteriormente, sabía cómo era. Pegué el tubo a una vena y solucioné hasta que se me llenó la boca de sangre. Después puse el tubo en el tarro y no paró de salir. El sabor de hierro me persiguió durante toda la noche, pero pensé que era una jeringuilla. Pero no pensé que era una jeringuilla.
Creo que sí. Chale, pero todo esto nada más afecta a este cuarto, ¿qué pedo? Como una muestra de lo que pasa después de un incendio o algo así. O sea, en la versión del juego, obvio. No me dejó poner loots ya ni Pepe. Ah, creo que es porque se cortó y se inició el stream varias veces. Primero busqué un lienzo, pero uno cualquiera. Tenía que encontrar un cuchillo, no uno de esos de sierra. Necesitaba uno tan afilado como una cuchilla de afeitar. Así que, como alternativa, usé un cúter. Después, con cuidado, despellejé la piel. El alcohol me ayudó a mantener la mano estable. No, usó piel humana. Mira, como lienzo. No aguanto verte así, no estás bien, estuviste temblando y sudando durante toda la noche, y ahora estás ahí de nuevo, encerrado en tu taller, como siempre. Todo este sinsentido de artista torturado tiene que parar. Se me lengua la traba. My love, ese ya lo vimos. Quiero ver los cambios, poco a poco. Quiero ver si agrego algo nuevo, si no. Si... La forma emerge. No tengo que pensar qué va a pintar. Polvo de ratones, siempre hay más. Ladrones de prótesis, bastardos. Deja de mirarme así. Tan solo una tontería para ayudarme a centrarme en mi trabajo. Eso es todo. Odio, incluso ahora perdido, solo te lo mereces. Una lápida para ti, acábalo. Espero les haya gustado el video y ya saben, y como lo dicen todos, comparte, dale a like, suscríbete si no estás
suscrito conmigo todavía. Y pues nada más, dale también a la campanita. Y se despide de ustedes su amigo Gatuno Minino. ¡Hasta luego!